Días, muchas gracias a la Cátedra Alfonso Reyes por haberme invitado a hablar de un, de un tema que, que me ha ocupado durante los últimos años. Estaba mirando también a la pantalla porque creía que estaba la portada del libro, pero no está. Que es la ética de la crueldad, esa aparente paradoja. Que es un tema que empecé a trabajar porque me invitaron a dar una conferencia en una universidad en Estados Unidos sobre el tema del exceso así de amplio, y yo decidí delimitarlo un poco y hablar de la crueldad, porque, bueno, viniendo de la tradición que vengo, la tradición cultural española, la crueldad es un tema central de nuestra literatura, de nuestro cine, de nuestra pintura, piensen en los desastres de la guerra, por ejemplo, de Goya. Y según pensaba sobre ese tema, me di cuenta de que muchos autores crueles son... Moralistas. Es decir, son justo lo contrario de lo que a menudo se ha dicho de ellos, que son perversos, que, que lo que muestran es una forma de pesimismo absoluto, de nihilismo. Y analizándolos, incluso analizándome a mí, porque yo creo que al menos en parte de mi, de mi obra entraría dentro de esa categoría de literatura cruel, pensé: no, es lo contrario. Aun sin quererlo a veces, somos moralistas. Y voy a intentar explicárselo durante esta conferencia, que va a ser una especie de, de resumen del, del libro Lática de la crueldad, pero para no aburrir mucho a aquellos que hayan leído el libro, he decidido ampliarlo también con otras reflexiones y, y otros ejemplos que nos encuentran en el libro. Hace unos días estuve viendo una, una película con un guión de Cormac McCarthy, no sé si la han visto, The Counselor, que tiene... En español, en algunos países, por lo menos el absurdo título de El abogado del crimen. Pues bien, es una película tremendamente violenta, tanto por lo que muestra como por lo que nos hace imaginar. Y en ella, un, un abogado, el consejero, decide entrar en un negocio de drogas. Su plan es ganar dinero rápidamente y salirse de ese mundo. Él no quiere dedicarse al narcotráfico, es para resolver un problema un problema puntual y bueno pues se mete ahí con la esperanza de hacer ese negocio y de volver a la legalidad rápidamente. Como pueden imaginar si eso fuese así no habría película, no habría guión, hay cosas que suceden, la vida se le complica a este abogado y secuestran a su novia. Él no es culpable de lo que le acusan, la especie de venganza que supone secuestrar a su novia se debe a un hecho con el que él no está relacionado, pero da igual que sea justo o que no sea justo, el mundo es como es, no como debiera ser. Entonces, el consejero que sabe que han secuestrado a su prometida, que sabe, hay suficientes indicios para ello, que la van a torturar, que la van a violar, que quizá van a hacer con ella un snuff movie, está desesperado, quiere salvarla a toda costa y se dirige a un amigo suyo, también, o conocido por lo menos, también abogado, si mal no recuerdo, mexicano, eh, al, que, al que le pide ayuda, que quiere que le ofrezca algún modo de salvar a su prometida. Y la conversación entre ambos es la siguiente... Resumida, he quitado cosas entre medias porque es una larga conversación que deben ustedes imaginarse: el abogado mexicano tomándose una copa de coñac en una sala de billar por un lado y el consejero en su auto absolutamente desesperado. Habla el, el abogado mexicano: Los actos crean consecuencias que producen nuevos mundos y todos son diferentes. Le sugiero que analice la verdad de la situación en la que está el mundo en el que busca deshacer los errores que cometió es distinto al mundo en el que se cometieron esos errores ¿Por qué me está diciendo esto? Porque sigue negando la realidad del mundo en la que está. Ama tanto a su esposa con tanta devoción que estaría dispuesto a tomar su lugar en esa situación y no me refiero a morir, porque eso es sencillo. Le está diciendo, le van a torturar a usted, le van a hacer todo lo que ni siquiera es capaz de imaginar. El consejero, en su auto, se debate, llora desesperado, golpea el volante varias veces. Sí, sí, lo haría. Me alegra escucharlo, abogado. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que hay una posibilidad? No, es imposible. La vida no permite cambio alguno. Yo no sé si McCarthy habrá leído al filósofo francés Clément José y concretamente su libro El principio de crueldad en el cual lo que nos viene a decir el filósofo es precisamente eso. Él escribió sobre la naturaleza intrínsecamente dolorosa y trágica de la realidad debida al carácter insignificante y efímero de lo real y a que esa realidad es la única que existe, no puede sustituirse por otra ni ser sucedida por una mejor. Lo que sucede, sucede y no hay marcha atrás, o como dice el axioma de la terapia Gestalt, lo que es, es. Que por cierto es un lema muy bonito para ponerlo en una lápida. Me voy a pensar si, si cuando me toque a mí, elijo ese, ese lema. Lo que es, es. Y además, es efímero, es intranscendente. Lo que sufre el abogado no cambia el mundo. Como también le dice, perdón, el consejero, como también le dice el abogado, el dolor no tiene moneda de cambio. Por mucho que usted sufra, eso no le permite comprar absolutamente nada en el mundo. Pues bien, lo único que hace el autor cruel, y con ello nos vamos acercando al tema, es desmantelar las narrativas que se esfuerzan en esconder ese hecho, tras representaciones suavizadas y tranquilizadoras de la realidad o tras promesas de una realidad mejor. El triunfo del bien sobre el mal, topos habitual de la literatura complaciente, pertenece al orden de la fantasía o al de la religión, si es que no coinciden ambos, o al del azar. La literatura complaciente suele crear una tragedia a partir de las decisiones de los protagonistas para después ofrecerles una escapatoria. O, más complaciente aún, las acciones de los protagonistas, por estúpidas o erradas que sean, nunca tienen consecuencias fatales para ellos. Pero, ¿se imaginan a Humbert Humbert, el protagonista de Lolita, arrepintiéndose y devolviendo a Lolita una vida de virtud? ¿Creen que Kurtz... ¿Podría abandonar la barbarie del corazón de las tinieblas y regresar a su casa sin que las pesadillas lo volvieran definitivamente loco? Humberto Eco señalaba que la literatura nos enseña a morir, a aceptar ese destino inevitable. Una novela, una vez escrita, una vez publicada, como la vida, no se puede modificar, no es posible anular lo ocurrido. Lo escrito, escrito está, lo que es, es. Y aunque el lector desearía a lo mejor que Ana Karenina no se arrojase bajo las ruedas del tren, o desearía que John Silver el Largo mostrase un poquito más de corazón al final del libro, pues bien, ni Tolstoy ni Stevenson lo quisieron así, y no nos queda sino conformarnos con lo escrito. Yo hubiese querido que Jacob el Mentiroso y Lina, no sé si conocen esos personajes de Jurek Becker, no tuvieran que montar en ese tren con todos los demás judíos del gueto. Habría dado lo que no tengo para que Bartleby encontrara alguna forma de felicidad. Y siempre me ha costado mucho aceptar el triste destino de la regenta. Pero, ya lo he dicho y lo diré más de una vez, lo que es, es. Y la literatura cruel se empeña en recordarnos ese axioma, con la deferencia de que si después de leer un libro podemos abrir otro y consolarnos en él de la pérdida sufrida en el anterior, abrir una segunda vida solo es posible en ciertas películas de, de ciencia ficción o en tranquilizadores melodramas como Ghost. Así, una forma de crueldad literaria es confrontarnos con el carácter fundamentalmente trágico de la realidad. Nos engañen, al final el protagonista siempre muere. Y despojar la realidad de las máscaras con las que ocultamos lo que nos desagrada. Por ejemplo, el ya citado Cormac McCarthy en Meridiano de Sangre despoja la historia de Estados Unidos del heroísmo y los falsos valores con que se ha disfrazado. Elias Canetti, otro autor cruel, en mi opinión, crea un gabinete de figuras monstruosas, seres obsesionados por su propio beneficio, pero que nunca son culpables como nosotros en general, sino que siempre buscan y encuentran en su narrativa absolutamente alucinada la culpa en los demás. Onetti con esa extraña distopía, el astillero, en la que todas nuestras falsas esperanzas son machacadas una detrás de otra. O el Friede Jelinek, la premio Nobel austríaca, que usa el lenguaje como arma arrojadiza, descuartiza la sintaxis y crea un dialecto propio para poder expresar el horror, escondido tras imágenes idílicas y tranquilizadoras. La madre, los paisajes nevados austriacos, el amor por la música... Jelinek rasca la pintura del barniz de nuestras ilusiones y muestra despiadadamente la podredumbre que encierran. Otra forma de crueldad literaria es imponer, elude perdón, imponernos un final del que no hay vuelta de hoja, un final coherente con el mundo creado. Estoy hablando de la crueldad de algunos finales abiertos que no nos permiten saber cómo acaban las cosas que nos niegan una conclusión, sea triste o alegre, pero al menos una conclusión que nos permita pasar a otros asuntos. Porque el final de un protagonista, por doloroso que sea, nos concede al menos la posibilidad de interpretar, de entender, de cerrar ese capítulo. He es sabido que en la vida real la desaparición es más cruel que la muerte. Los familiares de presos políticos desaparecidos quieren saber localizar e identificar el cadáver, reconocer los, de, conocer, perdón, los detalles. Las fosas colectivas, los vuelos de la muerte, los secuestros con asesinato y desaparición y ocultación del cadáver imponen una doble pena a los familiares, la de la pérdida y la de la incertidumbre. Eso sucede de una forma, claro, mucho más inocua en la ficción. El lector también quiere saber, encerra, entender, cerrar el capítulo. Pero ya lo advertía un Amuno en Cómo se hace una novela, y cito: Todo lector que leyendo una novela se preocupa de saber cómo acabarán los personajes de ella, sin preocuparse de saber cómo acabará él, no merece que satisfaga su curiosidad. Pues bien, hace poco relegí, releía la trilogía de Agota Kristof, la autora húngara, una trilogía que se publicó en español bajo el título Klaus y Lucas. Si no la conocen, se la, se la recomiendo. Aunque tengo que decir eso de atención spoiler, que, que se ven ve algunas reseñas o en algunos foros sobre determinadas obras, porque por desgracia voy a tener que contarles algunas cosas que en realidad no deberían ustedes saber al empezar la novela. La obra está compuesta por tres novelas, El Gran Cuaderno, La Prueba y La Tercera Mentira. No estaba concebida así, Agotá Christoph únicamente primero escribió el Gran Cuaderno y después no se quedó del todo satisfecha con aquello que había sucedido allí y continuó escribiendo. Y yo creo saber por qué no estaba del todo satisfecha y tiene que ver con lo que, con lo que les voy a decir ahora. En, en el Gran Cuaderno... Dos gemelos nos cuentan, siempre en primera persona del plural, nosotros, nunca sabemos quién es quién, nunca se llaman por su nombre. Bueno, pues nos cuentan su vida en una aldea de un país ocupado, que suponemos que es Hungría, ocupado suponemos también en ese momento por los alemanes. Su madre los ha dejado allí con la abuela porque en la ciudad donde viven hay hambre y bombardeos continuos. La abuela los insulta. Les obliga a pasar frío, les hace trabajar duramente, los mantiene sucios. Ellos entienden muy rápidamente la crueldad del mundo, quizá lo han entendido en eso que podría ser su vida antes de la novela, y deciden responder en la misma moneda. Como son niños muy disciplinados, llevan a cabo un programa severo para no sentir, por ejemplo, ejercicios de inmovilidad. Pasan horas sin moverse para acostumbrarse a ello. Ejercicios de ayuno. Se niegan a comer durante un día, día que por supuesto la abuela sacrifica un pollo, cosa que hace nunca y se lo come delante de ellos dando grandes risotadas. Otro ejercicio consiste en golpearse por turnos, sin pasión, sin rabia, únicamente para aprender a soportar el dolor. O se insultan una y otra vez para soportar la humillación o una parte particularmente refinada del programa, se dedican a decirse frases tiernas, aquellas que les diría su madre, para no enternecerse más, para que toda esa ternura pierda definitivamente su eficacia, para aprender a no conmoverse. A los demás los tratan con un sentido propio y peculiar de la justicia, una justicia que no conoce compasión. Y si se elimina la compasión de la justicia, esta se vuelve siempre monstruosa. Una criada que los ha lavado, los ha cuidado, les ha dado de comer, bueno, también ha abusado de ellos sexualmente, pero parece que a los gemelos esa parte les importa poco. Un día humilla a un judío. No se nos dice que es un judío, pero también por esa situación que estamos imaginando pensamos que podría ser un judío. Lo humilla en público y los gemelos colocan una granada entre la leña que la muchacha usa para encender el fuego y ella resulta gravemente herida y desfigurada. Bueno, no les voy a contar todas las acciones brutales que, que realizan los gemelos sin la menor emoción, tan solo les digo que el lector primero las mira espantado, después con compresión y más tarde incluso con simpatía, porque si el mundo es así de feroz, es lógico que los pobres niños aprendan a defenderse. Y al final de la novela, uno de ellos cruza la frontera minada. Para ello, por cierto, sacrifican a su padre enviándolo por delante. Pero no se nos dice cuál de los dos gemelos cruza la frontera. La novela acaba con la frase, uno de nosotros cruza la frontera. Al acabar el libro... Nos damos cuenta de cuánto necesitamos empatizar con los personajes y para ello cuánto necesitamos comprenderlos y saber qué le ocurre a cada uno. Ese uno de nosotros cruza la frontera nos despoja incluso de la última satisfacción de saber al menos quién lo hace y quién se queda. Ya decía que los finales abiertos pueden ser una forma de, de crueldad hacia el lector. Pero yo sabía que esa novela era la primera de una trilogía y pensando que encontraría la clave en la continuación, corrí, en cuanto a que el gran cuaderno, a la librería más cercana a comprar los otros dos volúmenes. Yo también quería saber más. Pues bien, el segundo volumen tiene como protagonista a Lucas, el que se quedó. Ahí averiguamos que se quedó Lucas, o eso creemos averiguar. Ya es un adolescente, pasan los años. Sigue siendo alguien que no repara en los medios para conseguir lo que necesita, lo que desea. En una ocasión se encuentra a una joven junto a un río helado con un bebé en los brazos. Él se le acerca y le pregunta si quiere tirar el niño al río helado. Y ella le dice que sí, que había querido hacerlo, pero que no puede, que no ha podido. Lucas le pregunta: ¿Lo hago yo por ti? ¿Quieres que lo tire yo al, al río? Ella le dice que ya no, que es demasiado tarde. Y él entonces los acoge en su casa, los cuida, los alimenta, los protege incluso. Estamos pensando que empezamos a entender una cierta evolución moral de, de Lucas hasta que bastantes páginas más tarde, cuando esta mujer decide marcharse con el niño, Lucas la mata. Bueno, pues porque va en contra de sus deseos. En la novela asistimos al desarrollo hasta la madurez de Lucas, a su sufrimiento por la separación de su hermano, a sus dificultades para seguir viviendo. También nos compadecemos de él a pesar de todo y seguimos queriendo saber más cuando acaba el libro. Hasta aquí, Agota Christoph ha demostrado su gusto por la literatura cruel, no solo por la violencia de algunas escenas, sino también por la deshumanización de los niños a la que nos obliga a asistir fascinados como lo haríamos con algunos animales que realizan actos que desde nuestra mirada antropomórfica son crueles la araña que apresa en la red a un insecto lo paraliza y lo mantiene vivo para que sus crías se lo vayan comiendo a un vivo pero christoph lleva la crueldad más lejos quizá no es sabedora de nuestra necesidad de empatía y de comprensión en el tercer volumen nos empuja a sospechar que nunca hubo dos gemelos, que solo había una persona, Klaus o Lucas, que escribió el primer libro para consolarse de su soledad abandonado en un hospital durante la guerra. Poco a poco vamos a entendiendo, creyendo entender, porque es difícil unir todos los hilos, no estamos seguros de lo que es novela y lo que es novela dentro de la novela. Percibimos que nuestra empatía se ha volcado sobre seres doblemente inexistentes pues ni siquiera tenían realidad dentro de la ficción. Nos cuesta saber cuál de ellos, seguimos necesitando saberlo, es el escritor. Es posible que haya una interpretación que cierre todos los hilos narrativos de la historia, que podamos llegar a ese espejismo que suele ser la comprensión. Pero la inmensa mayoría de los lectores se queda perpleja y frustrada. He hablado con algunos, todos tienen una explicación, ninguno de ellos... Está seguro de esa explicación. Pero, de todas maneras, como digo, todos intentamos cerrar el círculo, queremos poder explicar qué es lo que ha pasado en esas tres novelas, y lo tremendamente frustrante es que nunca estamos seguros de que verdaderamente nuestra explicación sea la buena. Armand Gatti, el poeta, dramaturgo y activista francés, dijo: Una certidumbre es una capitulación. Y el filósofo francés Clément Rosé escribe en la obra que citaba antes: Si la incertidumbre es cruel es porque la necesidad de certidumbre es perentoria y aparentemente inerradicable en la mayoría de la gente. Más adelante añade que la filosofía es incapaz de ofrecer certidumbre, de encontrar la verdad y que solo nos ayuda a disipar verdades aún más erróneas. La filosofía, dice, no nos enseña nos desenseña. Pues bien, la literatura cruel a veces sigue el mismo camino. Es ética en cuanto que pone en tela de juicio verdades en las que creemos firmemente, no tanto porque tengamos pruebas o indicios sólidos de ellas, sino porque todos necesitamos creer en algo. La inteligencia es perezosa, a menudo prefiere aferrarse a verdades prefabricadas en lugar de construir con materiales dispersos. El acto de creer es independiente del acto de comprender. Incluso se podría decir que el acto de creer tiene lugar precisamente cuando no es posible la comprensión. Buscamos tan febrilmente la certidumbre, o dicho de otra manera, tenemos tanto miedo de que nos quiten de debajo de los pies el sólido suelo de nuestros prejuicios, que corriemos el riesgo de acabar pareciéndonos a aquella Madame God de del viaje al final de la noche de celine en cuya vida interior escribe celine no había ningún lugar para la duda y menos aún para la verdad la indeterminación de la realidad con su carácter frustrante nos tienta con, a contrarrestarla con la sobredeterminación que responde a un esfuerzo de dotarla de un sentido claro la sobredeterminación pretende acabar con la sensación de estar siempre a punto de perder el equilibrio como una marioneta que recibe bruscos tirones desde distintos lados. Y lo hace estableciendo causas simples para fenómenos complejos. La literatura popular, igual que los detectives de ficción, busca, ante todo, el móvil, la traición por despecho, el vaquero que actúa por venganza, la mujer que se sacrifica por amor. La sobredeterminación es, es popular entre receptores poco educados, puesto que la función fundamental de la educación es volvernos capaces de soportar que nuestras explicaciones nunca sean concluyentes. Ver la realidad desde distintos ángulos significa aceptar que ninguno de ellos es cierto por sí mismo. No es que la verdad no exista, es que nada es verdad sin un contexto aceptado de antemano. Preguntarse si la verdad existe en realidad. Es como preguntarse si el color rojo existe en realidad. Y en la vida real nadie actúa por un solo motivo. Mi nombre es legión, dijo Satanás, y ese es el nombre de cada uno de nosotros. Porque todos albergamos un coro inarmónico en el que cada voz intenta imponerse a las demás gritando más alto. Y no solo eso, los motivos a menudo no son más que torpes intentos de comprender actos incomprensibles. Como pueden serlo algunos de los actos de los gemelos de Agotha Christoph. Y es difícil aceptar que no sabemos quiénes somos ni las razones de nuestros actos. El lector tiende a exigir explicaciones claras, la promesa de certidumbre es propia, por tanto, de quien quiere atraer a las masas. Pero no se trata tampoco de caer en el escepticismo absoluto. Eso que a menudo se critica a los autores crueles, ya decía, escépticos, pesimistas, nihilistas. Como dijo el escritor italiano decimonónico Carlo Vini, el escepticismo es el sistema de los haraganes. No se trata entonces de no creer en nada, postura cómoda que nos lleva a no enfrentarnos con la realidad, sino de poner una y otra vez en tela de juicio nuestras opiniones y, sobre todo, nuestras opiniones más queridas. Así vemos que cuando hablo de literatura cruel me refiero a una literatura que desempeña alguna de estas tres funciones. Obligarnos a ver el carácter efímero y único de lo real, es decir, la irremediabilidad de las cosas y entre ellas de la muerte. Atentar contra nuestra, nuestras certezas o contrariar nuestra necesidad de empatía, es decir, de no estar solos. Porque la empatía es una manera de formar parte de un grupo, de entrar en comunión con ese otro imaginado. Igual que cuando nos enamoramos, proyectamos sobre un ser imaginario nuestros deseos y necesidades y suponemos así que por fin vamos a salir de la soledad. Pero ya saben que es un engaño. Como decía Lacan en una de las no muchas frases que he logrado comprender de él, amar es dar lo que no se tiene a quien no lo es. Frase cruel. Pues bien, la empatía con los personajes literarios responde a un instinto similar, solo que en su caso queremos que sean ellos los que nos den lo que no tienen a ese ente de ficción que somos nosotros cuando nos introducimos en la novela, porque, como si no íbamos a recibir nada de un personaje. La literatura cruel nos atrae a su interior para luego dejarnos solos en ese espacio fantasmal queremos así a los personajes, pero ellos reusan nuestro contacto. Queremos que respondan a nuestras preguntas y ellos se encogen de hombros. O si abandonamos el ámbito de la ficción y pasamos a ese otro género que promete amplificar nuestras emociones para volverlas tangibles y para hacernos sentir la ilusión de verlas compartidas, podemos encontrarnos también con poetas crueles como Paul Celan, cuyas obras, en mi opinión, sobre todo las, las últimas obras, son impermeables a nuestra obsesión por el sentido. Sus poemas no significan, se muestran palabras, neologismos, juxtaposiciones, que a simple vista no siempre son lógicas, tonalidades. Si nos entristecen es porque proyectamos sobre ese sonoro vacío nuestra propia tristeza. Su opacidad es el espejo en el que vemos reflejada nuestra incomprensión del mundo. Asistimos a la desolación, pero no podemos asirla. Definirla, no podemos enfrentarnos a ella, porque somos incapaces de descubrir sus causas o la forma en que opera, y es por tanto irremediable. Leo un poema suyo: Estar a la sombra de la cicatriz en el aire, por nada y por nadie estar, y reconocido por ti, solo, con todo lo que dentro tiene espacio, también sin habla. Por supuesto, para realizar estas operaciones a las que me refería, esas posibilidades de acción de la literatura cruel, a veces es necesaria la violencia, la destrucción física, aunque imaginada, de los objetos sobre los que nos proyectamos. Una buena parte de la literatura cruel opera con representaciones de la, de la violencia, esa que, que decías que te costaba tanto soportar en el arte, con la sangre, con la brutalidad, con la destrucción y otros operan con formas de sexualidad que no son aceptadas en el momento en el que se crea la obra. Luego, como saben, lo que se acepta de la sociedad, de la sexualidad y de la violencia también evoluciona, con lo cual algunos autores transgresores de hace dos siglos hoy no nos inquietan ni incomodan tanto. Si los autores crueles utilizan la violencia y la sexualidad es porque necesitan romper los tabúes, es decir, transgredir, es decir, ir más allá de lo que la sociedad está dispuesta a aceptar precisamente para conseguir el enfrentamiento con el lector. No es una violencia y no es una sexualidad espectacular, es decir, esa que está ahí para entretenernos, esa que nos da lo que queremos, sino que a menudo es una violencia y una sexualidad... Que van mucho más allá de lo que nosotros querríamos ver, que no nos excitan en el, término, en el sentido en el que podría excitarnos una, una situación erótica en el, en el cine comercial. A menudo la sexualidad, como por ejemplo en Bataille, en la historia del ojo, no es una sexualidad masturbatoria. Que invita a disfrutar al lector, sino que es tremendamente inquietante, que lo lleva a situaciones en las que uno no sabe si verdaderamente quisiera estar allí. Por ejemplo, volviendo a McCarthy, si vamos a otra obra, a la obra que mencionaba antes, Meridiano de sangre, en ella muestra una tropa de asesinos durante sus correrías sangrientas en la frontera con México. En un momento dado aparecen los indios. Ya saben que la crítica contracultural de los años 60 y 70 llevó a pensar que la civilización occidental estaba fundamentalmente corrompida y que la pureza solo podría encontrarse en pueblos primitivos no contaminados por el hombre blanco. El hombre civilizado sería corrupto y ávido, mientras que el hombre primitivo, el indio, sería generoso y viviría en equilibrio con la naturaleza. En la novela de McCarthy, los indios llegan, matan, mutilan, saquean, cortan cabelleras, sodomizan a los moribundos y se van. Fin del mito del buen salvaje. Fin entonces de otra visión simplista y tranquilizadora de la realidad. Esas visiones simplistas y tranquilizadoras que aunque puedan parecer críticas, al final siempre nos dan un mundo de buenos y malos y por supuesto nos ponen del lado de los buenos. Y la crueldad de la literatura se encuentra con frecuencia en su función desmitificadora, entendido el mito como explicación fantástica de la realidad que no necesita pruebas, más bien que rechaza la necesidad de la prueba. Y también en que ataca el núcleo de nuestros hábitos intelectuales, la rutina de nuestros corazones y de nuestros cerebros. Nos persigue hasta nuestras estancias más privadas y descubre aquello que se encuentra oculto bajo las sábanas y que preferiríamos no ver. Aún más importante, la crueldad proyecta ante nosotros el penoso espectáculo que ofrecemos intentando desesperadamente mantener la lámpara, la perdón, la sábana en su sitio. Así que el escritor cruel hace como anunciaba Emilia Pardo Bazán en uno de sus cuentos sangrientos. Cito, «Voy a contarlo. Entrad conmigo valerosamente en la, en la zona de sombra del alma». En esa zona oscura suele debatirse la literatura cruel. Y también Artaud, el creador del teatro de la crueldad, decía que el teatro era un camino por el que llegar a todo lo que hay de oscuro en el espíritu y que no es posible llegar a ello sin una cierta dosis de crueldad. Y por cierto, también decía Artaud que para esa crueldad era necesaria una severa pureza moral, lo que, bueno, me. Me confirmaba un poco esa impresión que yo tenía de que los escritores crueles tienden a ser moralistas. También lo era el Marqués de Sade a su manera. Pero claro, no todo el mundo quiere adentrarse en la zona oscura. Habrán oído más de una vez esa frase, quizá la han dicho. Yo no voy al cine a pensar, lo que quiero es entretenerme, desconectar. Bastantes problemas tengo. Desconectar del mundo, desconectar de la realidad, de nuestra realidad dejar que nos acunen un rato. El poeta León Felipe decía en un poema que nacemos con cuentos, vivimos con cuentos y nos entierran con cuentos. Y todos necesitamos cuentos en algún momento, es cierto, desconectar, ver un partido de fútbol, ir a ver una película que solo sea entretenida. Por supuesto, necesitamos el descanso que nos ofrece la indiferencia. La indiferencia es ese momento en el que respiramos, escribió Updike. El problema es que a menudo la gente que afirma eso de no voy al cine a pensar, tampoco va a pensar a otros lados. Y pasa de un entretenimiento a otro. Vive con el mando a distancia en la mano, cambiando de canal cada vez que duele. Hace pocos días me encontraba en Nueva York y fui al teatro a ver Esperando a Godot. Obra cruel, en mi opinión. Era una, una escenificación muy alabada por la crítica. Y con dos actores muy conocidos por el mundo del cine, uno salía en X-Men, me parece, el otro no recuerdo. Y yo creo que ha sido uno de los acontecimientos culturales que más perplejo me han dejado en mi vida adulta. Eh, bueno, primero el público empezó a aplaudir, nada más salir el primer actor a escena. Bueno, no es normal que uno aplauda en el teatro cuando empieza la obra, pero me pareció bien. Sale ese primer actor, luego llega el segundo y también interrumpen para aplaudirlo. Qué curioso las costumbres en Estados Unidos. Y desde el primer minuto más o menos el público empezó a reír a carcajadas. Yo miraba aquello perplejo, porque no diré que no hay elementos cómicos en la obra de Beckett, sin duda los hay, pero yo no diría que es una obra en la que uno se ría a carcajadas continuamente a veces sonríe amargamente, se le puede escapar una, una risa que ni siquiera te gusta escuchar, pero yo me sentía como si estuviese viendo una sitcom ¿eh? con, con un público contratado y pregrabado para reírse en los momentos clave. Es verdad que los dos actores también contribuían a ello con una actuación, digo los dos actores principales, luego salen más, que también contribuyen a ello con actuaciones histriónicas y banalizadoras. Incluso, como les estaban ofreciendo este, este espectáculo particularmente inocuo, inocuo, es decir, un espectáculo que podríamos también eh, asociar a eso que llaman a feel-good comedy, pues como los buenos sentimientos no suelen estar ausentes de este tipo de representaciones, el público, cuando Estragón y Vladimir se abrazaban, prorrumpía en un oh conmovido, como si estuviesen viendo Bambi. En el entreacto, aprovechando que Gogo había dejado sus botas en el proscenio, muchos aprovecharon para irse a hacer un selfie con ellas. Abandoné el teatro antes de empezar el segundo acto. Al salir, vi que para anunciar la obra habían reproducido en el toldo del teatro una cita entrecomillada de la crítica del New York Times: Pure Entertainment, decía porque la incertidumbre es cruel, recuerden, habían decidido tranquilizar al público, darle algo con lo que conmoverse y reír, no someternos a la tortura de recordarnos que también nosotros esperamos a Godot, que no sabemos para qué, que no sabemos nada, pero que vivir en esa espera absur pero que vivimos en esa espera absurda y que moriremos en ella. La literatura cruel les molesta cada vez más en esta sociedad del espectáculo, es decir, en esta sociedad en la que se busca el consumo masivo de productos culturales que no pongan en tela de juicio una visión optimista y utilitaria de la realidad. Al menos en El Consejero, esa obra que citaba al final, esa película, hay acción, suspense, violencia, espectacular, y así es más fácil aceptar que contenga algunos elementos menos digeribles. Aunque la recepción por la crítica no fue particularmente buena y precisamente se le acusó de no saber manejar el, con, el suspense, de diálogos que eran demasiado largos para una película de acción, etcétera, etcétera, que era confusa, que no tenía ritmo. Pero aún así, si hay espectáculo, es aceptable algún que otro desvarío filosófico. Pero en Esperando a Godot solo hay negación de cualquier consuelo, aburrimiento, repetición repetición tan parecida a la repetición de nuestras propias vidas. Absurdo, por supuesto, incapacidad para comprender nada. Muchos de los estrenos de Esperando a Godot fueron acompañados de polémica, sufrieron censura, ataques de políticos y de espectadores enfurecidos, pero en la versión que yo vi todo su potencial corrosivo había sido eficazmente desactivado. There is no business like show business. Como ven, durante los minutos precedentes he intentado explicar es en qué consiste la literatura cruel, pero no estoy seguro de haber dejado claro por qué podemos usar ese aparente oxímoron, la ética de la crueldad, y quisiera hacer un último intento. Decía antes que la literatura cruel es ética porque nos desenseña, como la filosofía, porque revienta nuestros mitos más tranquilizadores, porque pone en tela de juicio nuestros valores y creencias. Y al hacerlo así, invita o empuja a una transformación del lector y, por tanto, de la sociedad, en la medida que la sociedad se compone, al menos parcialmente, de lectores. Lo que es importante comprender es que su valor ético a menudo no consiste en sus propuestas positivas, sino en su alegre o fúnebre propuesta de destrucción. Solo mediante la destrucción de nuestros prejuicios y nuestras falsas certezas podemos lanzar una mirada mínimamente realista sobre el mundo y por tanto contribuir a transformarlo. La certidumbre es conservadora porque niega el cambio y es impermeable a la crítica. La certidumbre es la auténtica forma de pesimismo porque es una manera de cerrar la puerta a todo crecimiento, al tiempo que suele ser una bandera junto a la que se arremolinan quienes quieren imponer su verdad para que nadie les despoje de ella. Las guerras se libran con certidumbres mientras que el conocimiento avanza mediante la duda y la hipótesis. ¿Acaso el escritor cruel coincide con Cioran en que la mayoría de nuestros descubrimientos se la debemos a nuestras violencias, a la exacerbación de nuestros desequilibrios? Por cierto, el mismo Cioran que decía que había que escribir y había que pensar al menos, y cito, para evitar a toda costa que quienes tienen buena conciencia mueran en paz. Así no aceptar las verdades que nos imponen, negarse a que lo mientan a uno, a que lo acunen con cuentos, es en mi opinión una de las formas más sólidas y menos dañinas de estar en el mundo. Y esa postura contribuye la literatura, que es a la vez ética y cruel, que nos inflige todas las violencias para sacarnos de nuestra modorra de gentes convencidas y hacernos sentir vivos, sentir vivos y por tanto en peligro de muerte que es el precio inevitable que hay que pagar por ello. Por ello, muchas gracias. Gracias. Muy amables. Gracias. Ah, me dicen que tienen permiso para hacer preguntas, así que adelante. Sí, yo como maestro de literatura estoy perfectamente de acuerdo con lo que usted acaba de, de expresar, pero yo creo que también hay una crueldad, que es la crueldad de los negocios. Eh, por ejemplo, eh, el canal Discovery, este canal que al principio era un canal bastante educativo, que por ejemplo tenga un programa que se titula, eh, se titula Nada Personal, que es sobre los, los criminales a sueldo cómo se negocia matar y que tiene muchos programas sobre armas. Entonces yo creo que también hay en la cultura todo una, un negocio de la crueldad que es alienante, enajenante. Y yo quisiera saber sí. eh, algo que nos quiera decir al respecto. Sí, bueno, eso de nada personal creo que es una cita del padrino, ¿no? No es, no es personal, es, son negocios. Eh, bueno, una, una parte del, del ensayo, lo que pasa es que tampoco podía meterlo aquí todo, tampoco quería aburrirlos excesivamente, se dedica precisamente a distinguir entre los tipos de crueldad en la literatura, en el cine, en el arte en general. Y afirmaba que hay al menos tres tipos. Esta tercera crueldad de la que he hablado, que a mí me parece que es la crueldad ética, que pretende una determinada transformación que agrede al lector o al espectador para provocar un cambio en él, una crueldad hegemónica, es decir, aquella que se utiliza para sustentar los valores de una sociedad, imaginen por ejemplo todas las representaciones del infierno durante el Renacimiento, que están ahí para que sepamos qué nos va a pasar si no acatamos las normas de esa sociedad, en este caso los valores religiosos, morales, etcétera, etcétera. Que es curioso porque, por un lado, tiene, ese, tiene esa doble función de satisfacer nuestros instintos y nuestros deseos de ver la crueldad, pero por otro lado, nos advierte de lo que nos puede pasar. Pero es tranquilizadora porque, al fin y al cabo, los malos son siempre los otros, son esos los que van a sufrir, y además es justo que nos regodeemos con su sufrimiento. Más de un. Más de un filósofo cristiano ha dicho que uno de los grandes placeres de los que se salven será contemplar los sufrimientos de los condenados al infierno. Eso sí que es espectáculo. Y el tercer tipo, que, que es el primero del que hablo en el ensayo, es de la crueldad como espectáculo, de la crueldad para entretenernos, de esa crueldad que nos da justamente lo que queremos, es decir, todas esas películas de acción. No sé, yo creo que probablemente la inmensa mayoría de ustedes hayan ido a ver una película, al menos, de Tarantino. Tarantino, yo no lo metería en el mundo de la, de la crueldad ética, sino de la crueldad espectacular. Al parecer, nos divierte que a uno le corten una oreja, que al otro le corten las piernas, que lo evisceren, etcétera, etcétera. Hay esa crueldad que es, a pesar de todo, de fácil consumo porque nos da lo que queremos, aunque a menudo no nos atreviésemos a decirlo, y es esa crueldad sobre la que se sustenta buena parte del negocio de los espectáculos contemporáneos. Entonces, estoy completamente de acuerdo en que la crueldad también es un negocio, pero es una crueldad mucho más complaciente con los deseos del espectador o del lector. Sí. Señor Ovejero, quería primero agradecer. Todo lo que nos ha compartido. Eh, parece que hay un, un alto nivel cultural en España. Este, tal vez por eso se fue allá Juan Carlos Onetti a Madrid, tal vez por eso vive allá Vargas Llosa, no lo sé. A través de Babelia eh, me, me he enterado algo de, de la literatura que tienen ustedes y, y a ustedes lo googleé a, antenoche. Este, con ese gentilicio tan curioso que sus antepasados probablemente cuidaban ovejas. ¿verdad? Pues es de sospechar este, que así verás. Es, es posible. Y entonces veía que en su obra hay eh, principalmente novela, también poesía narrativa y otros géneros. Y, y entonces me acordé de una entrevista de, de Jorge Luis Borges, en donde él, él decía, le preguntaban, la pregunta que siempre le hacían, que por qué no escribió ninguna novela. Y él decía que a él le parecía que en una novela se obligaba el escritor a tener algunos, eh, algunos pedazos muy bien integrados, y varios pedazos bien integrados, se veía forzado a unirlos con paja uh -huh. este, y que por eso este, entonces ahorita sí. a ver si nos dice su opinión de eso y también quería comentar que, que en, en, yo agregaría al catálogo de escritores crueles dos, dos gigantes mexicanos que son Juan Rulfo y José Emilio Pacheco que nos ha acompañado aquí nos acompañó antes de su reciente fallecimiento. Entonces, este, ayer hablaba del amor y hoy de la crueldad, uh -huh. con una, un recorrido espectacular de, de muy buenos escritores, citando al psicoanalista francés Jacques Lacan, con sus frases este, retadoras ilnea pa de relación sexual, que es la otra versión de la que usted dijo. Eh, entonces, nada más quería agradecerle Bien, eso y, y, y que me diga qué piensa de la opinión de la novela de Jorge Luis sí. Borges. Muchas gracias. Bueno, me alegro de haberle dado la impresión de que en España todos somos medio inteligentes, pero, pero si eso fuese así, no estaríamos pasando por el momento que pasamos. Eh, sí, yo había leído más de una vez esa, esa cita de Borges y yo creo que habría admirado a Borges aún más de lo, que admiro, de lo que le admiro, si a la pregunta de por qué no escribe novelas hubiese respondido porque no sé. Yo creo que, que me habría parecido un ejercicio de humildad admirable, mientras que decir que hay que in, tomar todos esos capítulos que son los importantes o las escenas y luego unirlos con paja, me parece que es una forma de desconocimiento de la novela. Hay muchas novelas así. Cierto, hay muchas novelas en las que ves que el escritor tiene que informar de un montón de hechos para poder llegar a la situación que realmente quiere contar. Hay todas esas novelas que tienen ese, ese perfil en el que probablemente pensaba Borges, pero yo creo que no es necesario. Y precisamente pienso que no es necesario aplicando una técnica que conocía bien Borges, la del cuento. Hoy no escribimos novelas decimonónicas o no estamos obligados a ello en las que tenemos que explicar absolutamente todo lo que ocurre a los personajes. El lector de hoy está acostumbrado a ir al cine, a que les estén enseñando una escena y de pronto pase a otra, en un lugar distinto, en una época distinta, y el espectador no dice, un momento, pero ¿cómo han llegado de aquí a allí? No, el espectador entiende la técnica cinematográfica y una técnica muy parecida se utiliza también en la novela, en mis novelas se salta de una escena a otra sin grandes explicaciones y para mí todas las escenas que hay en ellas, y no hablo de mis novelas, hay muchas otras que son así, son de alguna manera fundamentales. Yo no creo que haya que utilizar paja para llegar a los sitios y precisamente cuando, cuando doy clases de escritura creativa en lo que insisto mucho a mis alumnos es no te dediques a informarme, a informarme. La, la información muere en el momento que es conocida. Incluso la información que me des, dámela de una forma dramática, dámela eh, utilizándola también para al mismo tiempo hacer más presentes a los personajes, dámela para crear tensión, etc. Creo que Borges se equivocaba, a pesar de que pueda sonar muy prepotente que un escritor de mi nivel eh, juzgue así a un escritor de su nivel. En cuanto a los escritores mexicanos, eh, tengo que confesarle que no conozco lo suficiente la obra de José Emilio Pacheco, he leído poemas suyos, pero, pero no sabría dar una opinión al respecto. A Rulfo sí si lo conozco más y, en efecto, entraría de alguna manera en, en esa representación de mundos desolados que no, que no permiten esperanza en ningún momento. ¿no? Si entramos en Pedro Páramo, en ese mundo de muertos en el que se habita, uno podría pensar que. Todos habitamos de alguna manera en un mundo de muertos, pues sí podría estar al menos vinculado con, con ese mundo de la, de la ética de la crueldad en la literatura. Gracias. Sí. Hola. Sí. No sé si pienses que en la actualidad hay tantos medios que distraen a los jóvenes que a lo mejor se quiere, ¿cómo se dirá?, estrujar. Sí, por medio de esta ética de la crueldad para la reacción, bueno, no nada más a las jóvenes, a todos. Y me doy cuenta en, en muchas obras literarias o películas de actualidad, por ejemplo, la de Lobo, esta de Wall Street, ¿sí? que, que yo hicieron no, ¿por qué tanto? Y, y lo dije, ah, bueno, pues tal vez es precisamente para hacernos reaccionar ¿no? ante precisamente los fraudes y, y los excesos y todo eso. Y luego lo que me llamó mucho la atención es que termina que este hombre, después de estar en la cárcel, es excelente como dar discursos y cuanto, ¿verdad? O sea, como que no se ve esa consecuencia uh -huh. ¿sí? de lo que sí. es. Esa es, es una cosa que me, que me impacta y no sé qué pienses tú. Si también los videojuegos y todo esto qué papel puedan jugar ¿sí? en ese estrujar un poco a los jóvenes ante esas situaciones. Sí. Eh, bueno, yo la verdad no pienso que los jóvenes estén más distraídos que los mayores. Y se distraen con otras cosas, pero yo veo a muchos mayores que pasan tres horas o cuatro delante de la televisión. Entonces, no me parece que sea radicalmente mejor que pasárselo con, con Facebook o con la Game Boy o con la Wii o, o con lo que sea. En cuanto a la violencia de los juegos, sí, no me parece que sea una, una cosa particularmente formativa, pero todos necesitamos alguna dosis de violencia, de violencia segura, y me parece, francamente, más agradable imaginarme a los jóvenes viendo esos juegos que si pienso en gente más mayor que va al boceo o a los toros. Entonces no me parece que sea una violencia más criticable aquella que entretiene a los jóvenes. En cuanto al final que me cuentas de esta película que no, que no he ido a ver porque me daba pereza, aquí dicen me da hueva o algo por el estilo, ¿no? Pues, pues eso, porque me imaginaba un poco el, el tipo de historia. Y porque me parecía que iba a ser eso que yo llamo la literatura, o el cine en este caso, complaciente. Nos muestra como espectáculo el mal, pero luego al final se redime. O es pues también como todas esas obras de, de superación personal. Estoy pensando también que tampoco he ido a ver por las mismas razones otra película que en principio me habría interesado más, que es algo así como 12 años como esclavo. Es decir, donde voy a asistir a un montón de crueldades para luego asistir a la redención y que me tranquilicen y me digan, bueno, pero supo soportarlo todo y mira a lo que ha llegado, ¿no? Ya he visto suficientes obras de ese tipo que, como digo, me parecen demasiado complacientes y que esa complacencia, por eso, desmiente un poco la violencia que utilizan. Entonces, no he visto la película, pero entiendo exactamente a lo que se refiere, creo. Sí. ¿Algo más? Sí. Eh, estaba reflexionando sobre al, algunos de, eh, bueno, de los tipos de crueldad que usted describía. Eh, los, bueno, sal, salvo lo que dijera una lectura pues, completa de la obra, me doy cuenta de que de alguna manera tienen un, un carácter eh, algo instrumental. Quisiera preguntarle, este, no obstante, eh, y bueno, para ampliar un poco la reflexión, eh, si usted ha considerado algún tipo de crueldad, eh, tanto a nivel literario como a nivel de la vida, que esté gestado, digamos, en las bases del de mal, pero no el mal como, como un polo de, de, la, de opinión, sino como una fuerza absoluta, es decir, que, sea, que una crueldad que esté gestada por el mal absoluto. Sí. Mmm, bueno. El mal absoluto es un concepto metafísico con el que yo tengo muchas dificultades para, para manejarme. Yo no creo en el mal absoluto, no creo en el mal siquiera. Creo en lo dañino, creo en lo perjudicial, creo en lo destructivo. Pero ese concepto moral del mal o del bien se aleja demasiado de mis, de mis propias convicciones. Entonces ahí me va a resultar muy difícil responderle a lo que dice. Pero me interesa mucho lo primero que decía del carácter instrumental, porque claro, quizá y eso intento explicarlo en el, en el ensayo, al hablar de los escritores crueles como moralistas, puede dar la impresión de que el escritor cruel primero piensa en qué es lo que quiere contar a la sociedad, piensa qué valores quiere destruir y, y se pone a escribir una novela, por ejemplo. Y a menudo no es así, es una cosa mucho más inconsciente. Uno con frecuencia es escritor cruel sin plantearse nada, es más bien un hábito intelectual y emocional de acercarse a las zonas oscuras del ser humano y eso es lo que lleva a que la obra acabe siendo moral, pero no por un impulso directamente moral. Aunque puede haberlo, el marqués de Sade, por ejemplo, cuando... Mmm, Escribe en una determinada situación, se me ha olvidado de dónde, eh, la marquesa de Saint-Ange, ¿en qué obra aparece? ¿Lo recuerdan? Bueno, da igual, va a recibir la, la visita de una jovencita y más o menos lo que le dice a su amigo es, lo que yo pretendo es destruir todos los valores, todas las falsas verdades con las que han educado a esta niña. Y lo va a hacer llevándola a la depravación. Es decir, puede que sea una moral que muchos no compartan, pero evidentemente hay ahí un proyecto moral. Otros autores son mucho más inconscientes de ello. Por ejemplo, Bataille pienso que no tenía ese propósito moral y, sin embargo, la historia del ojo creo que de alguna manera lo es. El problema es, como decía también un, un admirador de, los, de las obras crueles, André Dinard, decía... El problema es que los escritores crueles acaban tomándole demasiado gusto al látigo. Es decir, que lo que podría haber sido una obra, digamos, moral o con una determinada intención transformadora, etc., como todos tenemos los instintos que tenemos, pues es posible que al final el placer de destruir supere cualquier otro. Yo recuerdo una, una escena de una novela mía, Nunca pasa nada en la que y bueno, por razones que no les voy a contar, para hacer un chantaje a una persona matan a su perro. Matan a su perro y le cortan las patas y las manos. Entonces, hay un momento en la novela justo después de eso en la que pues los dueños del perro están en la casa, ya se tranquilizan y van a la cocina, se van a hacer un café y de pronto descubren sobre el alféizar de la ventana las cuatro patitas congeladas del perro. Y yo recuerdo que al escribir aquello me reí, porque me estaba imaginando al lector, ¿no? y lo que iba a decir, lo que me han dicho muchas veces después a costa de esa escena, y ese gusto también por la pura provocación, por decir, mira, lo que, lo que puedo hacer puede ser la parte más banal. De los escritores crueles. Y si solo existiese esa, por supuesto, no tendría mucho sentido, puesto que la provocación en sí es un arte relativamente vacío. La provocación si tiene, vale para mí si tiene un sentido que va más allá del puro momento provocador. Bien, sé que no he respondido a la segunda parte de tu pregunta, pero soy incapaz de hacerlo. Sí. Eh, bien, yo tenía una pregunta. Eh, o entre pregunta y, y que me gustaría, este, si pudiera ahondar en el tema, eh, Vargas Llosa tiene un ensayo que se, se llama La civilización del espectáculo, en donde habla de la, de la banalización de todo, y, y de hecho en algún momento tiene hace, hace poco un diálogo con Lipovetsky, eh, creo que fue, eh, sí. y entonces quisiera... Eh, si pudiera ahondar en el tema como de la banalización de la crueldad, ya lo mencionó en estos espectáculos, etcétera, y también en, en la pregunta que acaba de responder, pero si pudiera eh, ahondar un poquito más y también en la como evolución del concepto eh, y en general de la banalización del, de las cosas. Gracias. Sí, sí, gracias. No, no he leído el ensayo de Vargallosa sobre la cultura del espectáculo, de todas maneras, ni él es el primero, ni lo fui yo. Hay, hay una larga tradición, en los últimos 20 años al menos, de, de hablar de esa cultura del espectáculo. Y hace poco me contaban también que Hannah Arendt tiene, tiene un pequeño ensayo sobre el tema ya en la época de la posguerra, cuando la cultura del espectáculo no se había desarrollado como hoy. La cultura del espectáculo tiende casi por definición a lo banal porque lo que pretende es un consumo masivo. Entonces, para conseguir un consumo masivo tienes que simplificar al máximo, tienes que darle a la gente aquello que puede consumir sin que cueste esfuerzo, porque si cuesta esfuerzo, inmediatamente el público se reduce. Eso lleva a que a menudo el cine sea más banal que la literatura, no porque sea un medio más banal en sí, sino porque es mucho más caro. Es decir, tiene que conseguir muchos más espectadores. Las limitaciones a las que se somete al creador, por los estudios, por los productores, son mucho más severas que las que se, a las que se somete a un escritor, que al fin y al cabo, si vende 3.000 ejemplares, bueno, pues no ha perdido nada el, el editor. En el cine, si van 3.000 espectadores, aquello es la ruina absoluta. Entonces hay espectáculos que se dan más a la banalización que otros. Pero en general, el espectáculo vive de eso, de lo banal, de lo superficial, de aquello que nos tranquiliza, que nos devuelve a casa de, de buen humor o que por lo menos nos da aquello que deseábamos recibir. Nos da emociones sin riesgo. En, en el ensayo escribo por algún lado también que somos turistas de nuestras emociones, es decir, como esos viajeros que recorren el mundo, pero que nunca salen del autobús con aire acondicionado y de los hoteles de cuatro o cinco estrellas, que comen exactamente lo mismo que comían en su casa, aunque estén en. Bueno, me contaban en Madagascar de unos italianos que iban, que iban con una perola para hacer los spaghetti, ¿no? Entonces, ese turismo que se distingue de, de lo que podríamos llamar auténtico viaje en el sentido de que no incurre en ningún riesgo. Pues bien. La cultura del espectáculo se convierte también en una forma turística de visitar las emociones. Emociones inocuas, sentimientos que no pongan en tela de juicio quiénes somos, etcétera, etcétera. Entonces, es que el espectáculo, como digo, casi por definición tiende a la banalidad. Y repito que no tengo nada en contra de que vayamos a ver espectáculos. El problema es cuando la cultura del espectáculo fagocita todo lo demás que hay a su alrededor. Este, bueno, acá, este, sí. bueno, creo que el texto del marqués de Sade era filosofía de tocador, pero sí. bueno, la pregunta Gracias. era como, eh, supongamos que podemos distinguir entre una persona despierta y una persona dormida, o sea, despierta en el sentido que ya se puso de, ah, cierto, uh -huh. esto como que tiene algo raro o por qué tendría que ser así. Entonces, supongamos que una persona despierta lee algo que se orienta hacia la crueldad, la violencia. Es mucho más fácil que comprenda cuál era el punto de todo ese círculo sucio, ¿no? Como que es más fácil que entienda de, ah, está cuestionando esto. Y entendí un poco de que el sentido de muchos de estos escritos de crueldad es que los dormidos se despierten. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando esta crueldad distrae demasiado del punto y al final la persona dormida simplemente no entiende y ataca? el escrito como ya se ha visto en muchas obras que se censuran que se prohíben de las que se habla mal sí. eh, se puede decir que se cumplió el objetivo bueno el problema con casi todo lo que hacemos en esta vida es que somos capaces de comunicar sobre todo con aquellos que piensan de manera parecida a la nuestra la gente rara vez nos movemos por la validez de los argumentos, sino que argumentamos a través de nuestras emociones. Es decir, creemos aquello que sentimos mucho más de, de lo que sentimos aquello que creemos. Entonces, es verdad que puede que acabes predicando a conversos, que estés generando todo eso para gente que ya piensa como tú. Lo que pasa es que eso es una generalización excesiva. Es decir, yo puedo tender a pensar lo mismo que Cormac McCarthy. Sobre la épica del lejano oeste, y sin embargo, verlo reflejado, verlo contado, me lleva siempre un paso más allá. Eso es como cuando leemos una buena novela y decimos: Ah, eso mismo había sentido yo, pero no habría sabido expresarlo. Bueno, pues eso mismo a veces podemos haber sentido, pero no habríamos sabido cómo acercarnos a ello. Y en cuanto a los dormidos, pues si hace suficiente ruido se suelen despertar. Es verdad que se suelen despertar para atacar a la obra, como dices, pues con, con censura, con poner bombas en algunos teatros, como ha sucedido, con querer llevar a la cárcel y llevar a la cárcel al, al infractor. Pero ya solo la generación de esa polémica sirve para la discusión de los valores que han sido atacados en esa obra y de los valores que sustentan esa sociedad. Al final acaba siendo la representación de una pelea entre tradición y renovación. Y eso creo que siempre es útil para una sociedad, el no quedarse dormido en una determinada tradición, sino que te despierten de vez en cuando y haya que pelear y que argumentar y que se vuelva tema de esa sociedad. Y... Vamos a una última pregunta muy corta. Sí. Hola, bueno, gracias por la plática. Mi pregunta sería... La ética de la crueldad como la manejas es como parte de la literatura. Es como la ética de la crueldad literaria, ¿no? Cuando la crueldad sale de esta como dimensión de ficción y pasa a la realidad pierde cualquier potencial para conjuntarse con la ética o podríamos considerar que todavía existe ahí una posibilidad de esto. Y bueno, en mi ensayo me centro fundamentalmente en la crueldad literaria o artística en, en general cuando hablamos del mundo real como para mí la crueldad es el daño excesivo innecesario que realizas a alguien sobre alguien no veo que haya ningún momento en el que eso se pueda justificar. una cosa es justificar la violencia que sí puedo justificarla en algunos casos y otra muy distinta es justificar la crueldad. Puede haber violencia sin crueldad, pero no hay crueldad sin violencia. Y mientras que, como digo, ese daño excesivo, innecesario, y sea por placer, sea por motivos políticos, por motivos religiosos, por lo que sea, no tiene para mí cabida en, en lo aceptable y, desde luego, no en lo ético, aunque, ya digo, la violencia pueda ser otro asunto.